Bueno, pues para incorporar nuestro horario ahora nos vamos a salir de la diapositiva maestra, porque si no lo que haríamos sería tener el horario en todas las diapositivas. Para eso simplemente pulso OK y ya podría seguir editando sin que afectara a esa estructura principal, ¿vale? Ahora es como si esto que estáis viendo fuese un fondo, ¿vale? Si yo toco cualquier elemento de los que he hecho antes, veis que dice editar en diapositiva maestra, no me deja ni seleccionar, ni redimensionar, ni hacer nada. Sí que me deja incorporar elementos nuevos, por eso digo que si ahora yo incorporo a esta diapositiva ya normal, no se me va a replicar en la diapositiva maestra. Entonces, voy a insertar mi horario, bueno, una plantilla para apuntar el horario y voy a empezar poniendo el texto, ¿vale? Me lo voy a traer aquí porque si no, no veo el tamaño. Timetable. Voy a utilizar la fuente esta que parece que está como cosida. Y bueno, en color gris. Y le vamos a dar tamaño. Bueno, nos quedaría una cosa así. El horario, voy a insertar una tabla en blanco. Esta es la que me sale por defecto y simplemente voy a redimensionarla, ajustarla y colocarla en su sitio. Ahora voy a formato de celda y aquí voy a elegir el estilo que quiero para el borde, el color y qué bordes quiero que aparezcan en la tabla. Y así quedaría esa tabla. Bueno, ahora sería simplemente configurar la tabla con los días de la semana y las horas. Pues quedaría más o menos así. Todavía podemos decorarlo insertando alguna cosa más. Yo voy a buscar, por ejemplo, un reloj y lo voy a poner en algún color que vaya con mi paleta. Bueno, creo que lo voy a dejar así al final, porque ya os digo que me ha encantado el fondo este dorado tan chulo.